motor tiene que salir de ahí, la potencia. Luego ya la croquería por ahí. Thank you.
Aleluya. Y ahora las escrituras. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Y he aquí dos de ellas iban en el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociese, y dijo: ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno al otro, que se llamaba Cleofás, le dijo: Tú solo, peregrino, eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.